larga data tiene este proyecto en particular y larga historia, ya lo sabemos, en materia de ciencia y tecnología nuestra región. Lo que está pasando de diferente, creo, en este compartir visiones entre la nación, el municipio, la provincia y las instituciones, es que va ganando un fuerte protagonismo la ciencia y tecnología vinculada a la diversificación de la matriz económica y vinculada a la generación de empleo, ¿no es cierto? Deja de ser por allí núcleos de desarrollo de conocimiento para empezar a entrar en el entramado productivo, entramado de generación de recursos para nuestras localidades. ¿Cómo estamos logrando esto? A partir de la ciencia aplicada, de la tecnología, a partir de la creación de empresas como INVAP, que es señera, pero hay muchas otras en torno a INVAP que van generando una matriz productiva distinta. La verdad es que estamos, en este sentido, combinando estrategias. El museo es una, el proyecto que tiene el municipio en torno a traer una expo mundial vinculando naturaleza y tecnología a nuestra región es otra estrategia. Lo que hacemos desde la provincia de Río Negro, desde la Agencia de Innovación, pero también desde el proyecto de Hidrógeno Verde, que nos ha permitido abrir puertas y abrir discusiones en escenarios globales. En estos días que estuvimos en París presentando a Bariloche para la Expo 2027, también tuve audiencias en la Agencia Internacional de Energía, una agencia donde se sientan los países que discuten la energía del mundo, y hay altísimo interés en lo que Río Negro, la Patagonia, la Argentina puede ofrecer en el escenario de transición energética para nuestro país. Así que el trabajo de todo el arco, el gran arco del pensamiento y de la investigación científica tiene un rol esencial para que podamos explotar nuestros recursos, para que podamos cuidar el ambiente, esta situación tan delicada que atraviesa el ambiente también, para que podamos combatir juntos los efectos del cambio climático. Sí, ya es una alegría estar en Bariloche, una alegría mayor es aún estar compartiendo casi el fin de año con este anuncio, que era un compromiso que ya había hecho el presidente cuando hace poquito estuvimos aquí en Bariloche también inaugurando un edificio del CONICET, que había que cumplir y que, por suerte, quiero señalarlo, estamos hablando de una inversión de más de 1.000 millones de pesos y que hoy mismo estamos transfiriendo, justamente por eso tan apurado, para poder hacerlo con el presupuesto, para que se pueda llamar a licitación apenas estén listos, que el proyecto ejecutivo está listo, los últimos detalles, así que principios ya del 2023 tendremos el llamado a licitación y en 90 días el comienzo de la obra, así que tenemos una excusa para volver a Bariloche rápidamente. No, una alegría enorme también saber que estoy, aunque todavía no está aprobado por las dos cámaras el proyecto, en la capital de la ciencia. Se comprometió el presidente cuando estuvo acá el proyecto de Bariloche Capital Nacional de la Ciencia, así que seguramente tendremos, apenitas empiece a funcionar el Congreso el próximo año, vamos a tener esa decisión. Bariloche no solo merece eso, sino que Bariloche merece este proyecto y merece mucho más.